a la próxima Venezuela, vean lo que pasó en Argentina. ¿Será que vamos a llegar a eso o vamos a seguir ese camino? Nadie te va a cambiar la bandera boliviana, o ya sea a Reales o Soles o donde sea que vayas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Como se sabe, en los últimos días la economía boliviana no está del todo bien, y es que ha tenido problemas en el ámbito de la producción de gas porque ha escaseado en estos últimos días. Por otra parte, la escasez de dólares también es notoria en el país altiplánico. La población boliviana ha hablado al respecto y mencionó que las autoridades bolivianas están llevando al abismo a este país, recordando que años anteriores era uno de los países con los productos de primera necesidad más baratos que en otros países vecinos. Pero primero escuchemos toda la problemática y luego hagamos un análisis. El boliviano ya se está devaluando, ¿no? Es alguna realidad que está sucediendo. Para la próxima Venezuela, vean lo que pasó en Argentina. ¿Será que vamos a llegar a eso o vamos a seguir ese camino? Yo te lo comento así, Diana. Hay situaciones en las que mucha gente paga cosas menores al extranjero. Y recién lo charlaba con una persona que no puede pagar sus cuentas, por ejemplo, de Netflix, porque tiene una restricción por la cantidad de dólares que puede pagar. Y eso pasa en Venezuela. El que quiere ver Netflix, y no me vengan a decir que es un tema de clase media o clase media alta, Netflix ve prácticamente gran parte de la población. Lo mismo con sus cuentas de distintos servicios, que son pagos que se realizan al extranjero, y ya los estamos viviendo en nuestro país, de que no se puede generar este tipo de transacciones. Lo mismo con los bolivianos que tienen la suerte de viajar al extranjero. Hay muchos videos en redes sociales, y dice: me tengo que ir con un montón de plata en efectivo porque cuando quiero pagar con mi tarjeta de Bolivia no puedo, no me dejan, no tengo la capacidad. Claro. Entonces realmente nos estamos enfrentando a lo que viven nuestros compañeros. Y además, en cuando ahora que mencionas el tema de salir al exterior, si tú vas a ir a ya sea Estados Unidos o a países vecinos, necesitas o dólares porque nadie te va a cambiar la moneda boliviana, o ya sea a reales o soles o donde sea que vayas. Y es un problema además conseguir el cambio a ese billete, porque el boliviano ya se está devaluando, ¿no? Es una realidad que está sucediendo. La realidad es que el boliviano, es lo que decía, hoy habrá que ver a qué valor cotiza en el mercado negro, que es el mercado en el cual efectivamente se mueven los dólares. Pero hablamos de un boliviano a 8.50, a 9, entonces ese 6.96 que habla el Banco Central y el gobierno no existe, o existe para determinados grupos de personas que tienen la capacidad de acceder a esta divisa, pero es muy muy poco. Entonces el tipo de cambio real en este país está en esa posición, además con las dificultades que genera que la estructura económica no sincere. Va a tocar un momento, y lamentablemente mientras más se tarde en hacer ese sinceramiento, más duro va a ser el golpe. ¿Será este año? ¿Será el próximo año? ¿Será el 2026? En algún punto de los próximos 2 años va a haber que entrar en un sinceramiento del tipo de cambio, y el problema es que mientras más tarde se hace, la crisis que se viene en términos macroeconómicos es más grande. No hay que mirar muy lejos. En la Argentina han vivido esta situación varias veces en los últimos años, y la crisis que han vivido ha sido muy dura. Recién desde diciembre de este año están activando otro tipo de políticas económicas que ellos se quejan mucho de la situación que les está tocando vivir, pero con mucha resignación. Dicen, era lo que tocaba hacer y nos toca enfrentar un año, tal vez un año y medio de duro, porque realmente la forma en la cual administraron fue muy mala. Santiago, es una crisis obviamente que ya la estamos viviendo, ¿no? Pero estamos en la punta del iceberg, en el inicio del camino hacia un punto negro en el futuro. Yo siento de que ya estamos un poquito más adentro, no es solamente el primer punto, ya hay una notoriedad respecto a la situación de crisis. Hay muchas personas, y seguramente ustedes conocen, desempleada hace varios meses, que le está costando encontrar trabajo, porque realmente la forma en la cual se ha administrado ha hecho de que sea más conveniente ser informal, sea más conveniente contratar a alguien en lo que se llama el mercado negro. Entonces yo creo de que ya la situación de crisis es real, y que no es solamente la punta del iceberg, que se viene una situación peor, y ojalá que haya una capacidad de administrar, porque, a ver, esto no hay que ser tampoco tan pesimista. Si alguien se pusiese a administrar de otra manera, a generar políticas que permitan resolver de alguna manera los problemas que tenemos, la crisis se atenúa.
pero pareciera de que no hay intención de resolver esto. Y yo ¿por qué creo que no hay la intención? Porque hay un segmento de la población que se beneficia con esta situación, y ese segmento de la población es afín al gobierno de Luis Arce. Entonces, en ese sentido, como pudimos escuchar, la moneda boliviana cada vez se devalúa más, y es que la falta de dólares también es otro problema que tienen los bolivianos, porque el Banco Central de Reserva de Bolivia no tiene suficientes dólares, por lo que la economía boliviana se ha estancado, ya que recordemos que el comercio mundial es a través de esta moneda. Por otra parte, mencionan que su moneda se está debilitando cada vez más, y es que en otros países no pueden cambiar su moneda por dólares, o no pueden cambiar con otras monedas de otros países. En este caso, pusieron el ejemplo de Perú, donde no pueden cambiar los bolivianos a soles de la manera más sencilla posible, recordando que este gobierno es de izquierda y es el que lo está llevando al abismo. Por otra parte, en años anteriores, el gobierno boliviano subvencionaba los productos de primera necesidad. Por ejemplo, el gas es controlado por empresas estatales, quienes son subvencionadas por el gobierno central, y es por ello que a falta de gas ahora tienen que comprarle a otros países, y estos lo hacen de una manera más cara, sin subvenciones, por lo que la población boliviana, que estaba acostumbrada a un precio bajo del gas, ahora sufre las consecuencias. Recordando por otra parte que no solo eso, sino también el combustible era subvencionado por el Estado boliviano, y es por ello que en Bolivia era el combustible más barato de toda Latinoamérica, mejor dicho de toda Sudamérica, y Perú tenía uno de los combustibles más caros del continente sudamericano, y muchas personas se quejaban de ello, ya que mencionaban que Bolivia tenía el combustible más barato que Perú. La diferencia era, como ya lo dijimos, que el gobierno boliviano subvencionaba estos combustibles al contrario de Perú. Es por ello que ahora, por la falta de dólares, el gobierno boliviano no puede subvencionar de la mejor manera el combustible boliviano. Por ende, el combustible para el transporte público y el transporte de carga es comprado de otros países, pero a precio internacional y al precio original, por lo que a la venta del público boliviano sale a ese precio, ya que no estaban acostumbrados anteriormente. Por eso es que se vieron los últimos reclamos de la población boliviana y de transportistas que estaban haciendo huelga para que bajen el precio del combustible. En estos últimos años, el gobierno boliviano ha despilfarrado todo el dinero que tenía en sus arcas. Sus reservas internacionales han bajado notablemente a casi ser nulas, y por la política izquierdista que tienen, que quieren subvencionar todo, las consecuencias ahora la están pagando, porque a falta de estos recursos en su país tienen que traerlo de otro, pero la compra se tiene que hacer en dólares, y por la falta de dólares todos los productos suben. Según diversos economistas y analistas políticos, Bolivia podría ser como la próxima Venezuela o Argentina, que antes de la entrada de Milei a la presidencia del Río de la Plata, Argentina estaba sumida en una crisis total, porque el gobierno argentino subvencionaba muchos productos, al igual que el gobierno boliviano lo hace actualmente, y así como lo hace Venezuela. Es por eso que muchos analistas mencionan que Bolivia podría ser uno de los países que caiga en desastre y se vaya al fondo, así como lo hicieron Argentina y Venezuela, que es uno de los países más perjudicados actualmente por las políticas de sus gobiernos. Recordando que días atrás salieron noticias de que muchos comerciantes bolivianos compraban soles peruanos porque se les hacía una moneda con mayor poder adquisitivo, y seguramente en los próximos días, meses, lo seguirán haciendo, porque la moneda boliviana día tras día cae en su poder adquisitivo. Pero luego de escuchar todo esto, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.